traigo el suéter calientito, con la camisa, una falda. Iba a hacer otro maquillaje en tonos verdes, pero luego dije no, porque a lo mejor hay gente que no quiere ver un maquillaje en tonos verdes. Así que el día de hoy les traigo esta opción, que es un maquillaje en tonos rosas con los labios algo oscuros. No demasiado, porque usamos los. No les salgo. Hola, chunadas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana. Mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal. El maquillaje de hoy es este, ya se los describí. Rosa, rosa, labios un poquito intensos con un montón de gloss para contrarrestar con cualquier outfit más low-key, más sencillo y simple, con un vestidito negro o cosas por el estilo. Como saben, estoy tratando de subirles videos casi todos los días, de ser posible diario, y durante, pues es que ni siquiera sé si voy a subir muchos videos de maquillaje seguidos o los voy a intercalar. El chiste es que les quiero dar un montón de opciones de maquillaje para estas épocas y para cualquier época del año, porque por ejemplo este maquillaje no nada más lo pueden usar en esta época, lo pueden usar cuando se les antoje y también cualquiera de los otros maquillajes. No porque sea con sombras verdes significa que lo tienen que usar en diciembre. Si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal. Acá de este lado les aprecio un botoncito de dan clic, se suscriben. Y sin más, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje, vamos a empezar. Voy a empezar con los ojos y lo primero que voy a hacer es preparar mi párpado con mi banana de Candid, con mi banana, o sea, mi corrector banana. Y después voy a tomar la Melrose Avenue de J.Cat. Primero voy a usar esta sombra mate con un pincel para difuminar y la voy a difuminar en todo mi párpado, no es cierto, en toda la almendra del ojo y la voy a subir un poquito hacia la cuenca. Y después me voy a ir a esta sombra rosa que pereció ahora que se me cayó la paleta, porque ustedes saben que yo tiro todo. Voy a tomar con el mismo pincel muy poquita y voy a aplicarla encima, no para que se vea ultra metálica, sino que para que dé como que un toque ligero de brillo. Me voy a ir a esta sombra de la misma línea, que es un rosa un poco más oscuro. La voy a usar para darle un poquito de profundidad en la V externa. Y ese mismo rosa lo voy a correr en la línea inferior de las pestañas. Después me voy a ir a este moradito con una brocha pequeñita de precisión y lo voy a aplicar pegadito a la línea de las pestañas, tanto superiores como inferiores, para ahumar un poquito. Y luego me voy a ir a este delineador de Physicians Formula de los Shimmer Strips, que es de los tríos de delineadores retráctiles. Voy a aplicar un poquito en la línea superior y en la línea inferior. Los voy a ahumar. Y después el mismo delineador lo voy a ocupar en la línea de agua superior. Y luego me voy a ir a esta High Shine Holo Liquid Shadow de City Color en el tono Aqua y voy a aplicar muy poquita en el lagrimal y lo voy a difuminar súper bien con mi dedo. Después de eso voy a rizar mis pestañas y a tomar mi máscara, ya saben lo de siempre, la Voluminous Waterproof de L'Oréal en negro y voy a aplicar bastante rímel porque el día de hoy no quiero usar pestañas postizas, es como que un maquillaje menos dramático, intenso. Y no siento que necesite pestañas. Y luego nos vamos a ir al rostro. El día de hoy no tengo ganas de usar base. No sé ustedes, pero como ya se los dije en el video que les subí de maquillaje sin base, me da mucha flojera usar base. Así que primero voy a preparar mi piel con la prebase de Annual, la Perfect Skin. Y luego me voy a ir a mi Master Camo de Maybelline en Apricot y voy a aplicar súper poquito en las zonas donde tengo algo de oscurecimiento porque los perros me despiertan a las 5 de la mañana y necesito
responder eso. Y luego me voy a armar de capas y capas de correctores. La primera capa va a ser el Candid Concealer de Revlon en Banana. Y encima después voy a tomar un poquito del Infallible More Than Concealer en Cashew. Los voy a difuminar súper bien con una brocha de doble fibra. Y después de difuminarlos voy a tomar un poquito de mi Liquid Camouflage de Catrice en el número 15 Honey. Y ese solo lo voy a aplicar en unas zonas muy estratégicas para ocultar las bolsitas y las ojeras. Lo voy a difuminar todo súper bien. Y después de difuminar me voy a ir a mi Almay Smart Shade de Almay en el tono 100 Light Pale y con un pincelito voy a sellar todo. Ahora me voy a ir a mis polvos. Primero voy a tomar el PH Matchmaker Light Bronzer de Physicians Formula y con un abanico grande lo voy a aplicar en todo el contorno de mi rostro para darle un poquito de bronceado y dimensión. Y luego me voy a ir a mi rubor de City Color, es el Polka Dot Blush en Princess Cake Pop y lo voy a aplicar en mis mejillas. Voy a rociar mi rostro con un poquito del Pro-Sealer de Clean Color en acabado natural. Y después me voy a ir a mi iluminador de Jeffree Star en el tono Ice Cold. Y con una brocha, primero con la BA140, voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro. Y después con una más chiquita, esta de Marifer, es la 1718, lo voy a aplicar en el huesito de la ceja, en el lagrimal y en el puente de la nariz. Y para los labios voy a tomar este labial de Avon, es de MAC, es el Prismatic Lápiz Labial en el tono Sonic Boom, que es un color uva bien oscuro, pero que tiene micro glitter en azulito, rosita y todo eso. Y encima voy a aplicar algo de gloss, porque no sé si ustedes, pero yo tengo mis labios bastante secos, así que voy a tomar un poquito de gloss de Jordana y lo voy a aplicar encima de los labios para aclarar un poquito el color y para que mis labios no se vean muertos. Y este es el maquillaje terminado. Como ven, es algo súper sencillo, súper rápido, no necesitan la paleta de sombras, cualquier sombra individual que tengan en distintos tonos de rosa les sirve. Esto es siempre una guía, no tienen que usar los mismos productos que uso yo, usen colores similares o tal vez les gusta esa versión en arándano o en morado o en azul. Qué sé yo, escojan el color que más les guste y háganlo. Como ven, es súper fácil de hacer. En las cejas, como siempre, traigo mi lápiz para cejas de Clean Color en Ash y mi polvo para cejas de Bisú en Castaño Cenizo y mi gel para cejas de Catrice es el Eyebrow Filler en el número 20.
Todos los detalles del maquillaje están en la caja de información. Díganme si les gusta, si lo van a recrear, si a lo mejor van a tomar la idea para usar otro color. Cualquier cosa, cualquier comentario que me quieran dejar es bienvenido. Si tienen algún color del que tengan ganas de ver algún maquillaje, déjenmelo en los comentarios y si tengo chance de hacerlo, pues lo hacemos. Eso es todo por el día de hoy. Por favor, no se olviden que son hermosos, que son geniales, que son maravillosos, que los quiero un montón. Les mando un abrazo enorme. Disfruten mucho este tiempo rodeados de la gente que más los quiere y pues nos vemos, espero mañana con otro video. Adiós.